Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Vamos a recorrer distintos temas en el programa de hoy. Uno tiene que ver con un proyecto de arquitectura comercial, la arquitectura en función de una idea, en este caso de un café italiano, una nueva propuesta gastronómica de la ciudad de Santa Fe que vamos a ir recorriendo con su creador, que es un arquitecto que tuvo que ver un poco con todo el proceso, no solo de la configuración de la casa, sino también del proyecto en general. Vamos a ir recorriendo con el arquitecto Gary Grimaldi distintas cuestiones de este interesante proyecto. También vamos a hablar de patrimonio arquitectónico y vamos a recorrer el Palacio de Santa Cándida, el antiguo saladero del general Urquiza, que se convirtió en uno de los edificios íconos de toda la obra, de toda la época urquicista de mediados del siglo XIX y que tuvo diferentes etapas que lo traen como un edificio paradigmático para la arquitectura entrerriana hasta hoy en día. También vamos a hablar de cuestiones de la eficiencia energética y cómo a través de un cálculo computacional, de una simulación computacional, se pueden establecer los diferentes beneficios de eficiencia energética que van a tener los edificios. Vamos a hablar con un joven ingeniero del CONICET que desarrolló justamente todo este modelo. Y también hablaremos de los conceptos de ciudad y de paisaje con arquitectos especialistas en el tema de urbanismo que tienen en cuenta la cuestión de la ciudad y de la identidad, de cómo a partir de la constitución de las diferentes imágenes que nos van dando las ciudades se terminan configurando sus propias identidades. Todos estos temas bien diversos y para todos los gustos en el Proyectar del día de hoy. Neostón, marmolería premium. Pinturerías del Centro, distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y decíamos que íbamos a hablar de arquitectura comercial, y en este caso un proyecto arquitectónico ligado a un proyecto gastronómico que está abriendo sus puertas por estos días en la ciudad de Santa Fe. Vito Café va a ser un clásico café italiano, como en el sur de Italia se dan con estos comedores, fondas o casas de familia que se abren para dar de comer a la gente, algo que va a pasar aquí con esta propuesta gastronómica. Y el proyecto arquitectónico acompaña mucho toda esa estética, este proyecto que nace más bien del corazón de quienes lo idearon, de Gary Grimaldi, con quien vamos a hablar, el arquitecto Víctor Hugo Grimaldi, que nos va a detallar cómo nace el proyecto y cómo se va configurando a partir de esta vivienda que va a encarnar el proyecto de Vito Café en la ciudad de Santa Fe. Esto surgió de un proyecto que yo vi que empezaban a presentar en varios portales de la arquitectura en el mundo, de una panadería, un bakery en Uruguay, en Carrasco, y lo presentaban como un proyecto de arquitectura. Y a mí me interesaba también el proyecto gastronómico que había atrás de la arquitectura, porque realmente una cosa consigue a la otra. Y lo fui a ver, me encantó, y dije, ojalá podamos hacer algo así. Y en ese momento, el que es mi socio hoy, me dice, mirá, para que encontré una casa acá
en un barrio, vine a verla. Y cuando la vi, una casa que estaba, es esta casa que estaba, debe tener 100 años. Tenía un depósito atrás muy grande y dije, es esta. Entonces nos pusimos a ver qué había que hacerle, hicimos todo el proceso de ver cuáles eran realmente hasta dónde queríamos llegar con esto, y como pasa en la arquitectura y pasa en construcción, una cosa trae la otra, otra cosa trae la otra, y el famoso ya que estamos, entonces se convirtió en esto que, a ver, básicamente la, fue mutando hasta que llegamos a un punto y dijimos, es esto, que es un café italiano. El café, ¿y qué significa un café italiano? Decía las raíces de lo que la gente perdió. Desde su casa materna, su casa donde, donde bebían sus abuelos, donde todo se mezclaba, donde los olores desde las 8 de la mañana de las salsas, y llevar eso hasta las últimas consecuencias y hacer, darle una oferta a la gente distinta de lo que se está manejando en general. Y nos tuvimos un trabajo casi, te digo, que de un año de, hasta el día de hoy, artesanal. Yo no me puse un límite, quiero abrir tal fecha. Dije, voy a abrir cuando esté todo listo. Y para nosotros ya todo listo es esto que casi está listo. Ahora le faltará un 3% que es adorno y demás. Y cosas muy chiquitas. Pero básicamente el concepto es eso, es un café del barrio para el barrio, y trabajar así, con gente conocida, y si se va ampliando mejor, y también la idea de trabajar con espacios, distintos espacios articulados, o sea, que sea todo muy flexible, que puedas tener una mesa comunitaria, después que puedas tener mesas individuales, que se puedan juntar las mesas, que la gente pueda trabajar, tener puertos USB y una impresora Bluetooth para que la gente, si se quiere, se sienta, está cómoda, pueda trabajar y pueda imprimir sus cosas. Después hay un patio de parado y un patio de sentado, hay una mesa, hay mesas individuales, y después hay una cocina que es la clave, que es la cocina que da al patio, que es la cocina a la vista, que nosotros creemos que es un incentivo para que la gente venga, para que vea realmente cómo se hacen las cosas. Porque por lo general las cocinas se esconden, y cuando escondes la cocina no sabes qué estás comiendo. Nosotros le pusimos muchísimo énfasis en la cocina, que está hecha en un depósito que estaba totalmente abandonado, y le hicimos de cero nueva. Esta casa no tenía gas, por ejemplo, no tenía, no tenía casi nada. O sea, estaba bien de estructura, estaba bien de techo, no, fundamentalmente no tenía humedades, y a partir de ahí empezamos a ver qué dejábamos, qué respetábamos. Mostramos un poco, dejamos de mostrar la historia de la casa por un lado, y el concepto de la arquitectura, lo que no podés esconder, mostralo, y lo quisimos mostrar bien, y cruzamos un poco la historia de Italia del norte y del sur. O sea, hubo mucha pelea, mucha pelea por colores, por texturas, por cómo dejamos una cosa, por cómo es otra. Los chicos de la pinturería un día me llaman por teléfono y me dicen, explícame por qué te llevaste 15 tarros de pintura de un litro diferente, no sé qué estás haciendo. Y digo, estoy probando, estamos probando. Y yo creo que estas cosas se hacen así. Entonces salió un poco esa mezcla de lo que la explosión de colores que es el sur con lo tenue y cálido que es el norte, y dejar la pintura ajada y que parezca que la pintura es original de la casa, y mostrar el ladrillo a la vista y dejar las máquinas a la vista, porque mostrar realmente dónde está la tecnología y no tenés que esconderla, y que el interior sea cálido y que la gente se sienta como en su casa, y básicamente el final de todo es una casa donde venís a comer. Y eso es lo que quisimos hacer, o sea, desde los muebles hasta las paredes, hasta los pisos que dejamos en la parte, los pisos originales de la casa, que la gente entra y se siente como que está en su casa, o como en la casa de que tenía sus abuelos, sus tíos, y eso tenés que respaldarlo con lo que haces. Y eso es lo más importante para nosotros, porque si vos podés hacer todo lo que hicimos y lo que das es malo, todo lo demás es malo. Entonces, también para mí fue un aprendizaje, que para mí es una novedad el tema gastronómico, y estoy aprendiendo. Tengo un socio que es gastronómico y me rodeé y nos rodeamos de gente realmente que nos está ayudando,
Y como hago en los grandes equipos de arquitectura y de construcción, después de casi 40 años de trabajar en eso, y yo siempre digo que no puedes trabajar si no tenés un equipo sólido y un equipo que te responda, y eso tiene que ver con que todos tengamos la misma idea y sintamos lo que realmente hacemos. Parece frases hechas, cliché, pero es la verdad. O sea, yo desde mi experiencia profesional, sin equipo no existe nada, ni la construcción ni la arquitectura. Y eso lo apliqué acá, o sea, hasta ahora, y lo trato de aplicar acá. En síntesis es eso, más que después lo que vean y lo que se trató de hacer, pero el tema y la esencia es volver a armar la casa, a vestir la casa como originalmente hubiera estado antes del deterioro obvio del tiempo. Y le preguntamos al arquitecto Víctor Hugo Grimaldi, un arquitecto que está acostumbrado a dirigir grandes obras, edificios y demás cuestiones, ¿cómo logró que la cultura italiana, toda esta historia y tradición gastronómica y cultural de Italia, se traslade a las paredes y a los espacios de esta vivienda? ¿Cómo lograr todo eso, que la cultura italiana se refleje en el edificio? Todo desde los manteles, que no están puestos, que son los manteles a cuadros. Primero que nadie pone manteles, y ahora no vamos a poner manteles, a cuadros rojos y blancos, o verdes y blancos. Tener servilletas de tela. Ir a buscar las recetas antiguas de la comida italiana. Y después en las texturas de las paredes, de los colores, de ir a buscar los muebles de los viejos bares y los viejos fondas y bodegones y reconstituirlos, y que la gente llegue y te diga: ah, pero esas son las sillas originales. Sí, las sillas originales, las tonet originales, no son las que compras ahora que se hacen, son las originales. Y muchas se nos rompieron, yo compré a lote cerrado y se nos rompieron, tuvimos que volver a hacerlas. Tengo proveedores y tengo gente alrededor espectacular. Que entendieron y se juntaron. A ver, lo bueno de esto, que todo el mundo lo tomó como propio. Y eso me asombró. O sea, desde el tipo que decía, desde el herrero hasta el carpintero, hasta todo el mundo lo tomó como un proyecto propio. Entonces nos dimos cuenta que la esencia de la casa es esa, es de todos, no es nuestra. Yo cuando me siento le digo a mis amigos, es una casa para mí, para mis amigos, y si es negocio, mejor todavía. Y la esencia de Italia está, y que quiero que esté en cada cosa que podamos hacer. O sea, el garage, que era el viejo garage con un depósito en el fondo pasante, se transformó en una calle de Italia, donde estamos poniendo enredaderas que crecerán con el tiempo y que vos puedas comer ahí abajo las enredaderas en primavera, en verano, cuando haga mucho calor, poner árboles dentro de todos los árboles que se puedan poner, que no sean. Entonces es un poco el concepto básico de la casa, eso. Y seguramente lo van a ver ustedes en las imágenes, dos conceptos bien distintos en lo que tiene que ver con el interior de la vivienda y lo que tiene que ver con la fachada. Bueno, esto también obedece un poco a la propia estrategia comercial de ocultar para descubrir. Bueno, el arquitecto Grimaldi lo va a detallar un poco mejor a esta cuestión, a estas dos lógicas bien diferentes que encontramos en el interior de la vivienda y en la fachada. Yo siempre tuve el concepto para todo de negar la calle. A mí me gusta, lo que el concepto es que la gente se sorprenda. Entonces, el concepto de la fachada es la original pintada. No hay carteles. O sea, hay un cartel, sí, que dice qué café hay acá, que es un café italiano. Una plaquita en la entrada que dice quiénes somos y nada más. O sea, el concepto es buscarlo, si es bueno, buscarlo. O sea, yo cuando camino por ciudades, me meto en lugares donde no son estridentes para el, donde yo no veo mucha gente, donde te dan lo que vos no encontrás en los lugares donde va mucha gente. Entonces, el planteo de ¿qué querés comer?
¿Qué quiere que te haga? No hay una carta específica, sí hay una carta básica, pero una carta específica. Y ese es el concepto, es que la gente sienta que no le tocamos el barrio, que lo sostuvimos, que sostuvimos el skyline del barrio, que no lo hicimos explotar, y que no sea tan perturbador el hecho de que en una cuadra que es residencial haya un café que va a tener el movimiento clásico de un café a partir de lo que es la experiencia de entrar a un lugar que no sabes qué es. Y cuando entras acá te sorprendes primero de los espacios, porque de afuera no parecen los espacios que son. Y es un poco esa la sorpresa de que entras. Entras por los olores, entras por los colores, entras por lo que le mostrás y después tenés que ir yendo para adelante con eso. Y por último le preguntamos al arquitecto Grimaldi en relación a las tecnologías de climatización y de iluminación de esta vivienda. ¿Cómo las pensaron y por qué? En ese punto hicimos todo lo contrario. O sea, todo lo que yo aplico en muchas de las obras que hacemos lo apliqué acá. Para mí era fundamental tener un consumo acotado de energía. Y realmente el otro día hicimos una prueba con todo funcionando, equipos de aire, cocina, hornos y demás, y logramos un consumo estándar, la verdad que óptimo para lo que queremos. Pensamos mucho en el tema de la acústica, que es un poco de lo que se queja la mayoría de la gente, que no puede hablar. Entonces, es como que hicimos todo un proceso de trabajo con placas fonoabsorbentes, que también son absorbentes de olores, que al mismo tiempo trabajamos con trampas de sonido, acustizamos las mesas del lado de abajo, faltan las cortinas, que todavía no llegaron, esto tiene cortinas también, que no ves en muchos lugares cortinas. Hicimos todo, bueno, obviamente tecnología LED, tecnología inverter de equipos de aire, y todo lo que pudimos. Hicimos espacios de absorción de agua natural, o sea, hoy hay canteros para que el agua se absorba directamente a los canteros. Tratamos de buscarle la optimización del funcionamiento sin tocar, sin ir a destruir la casa. Eso es lo que yo planteé. Y creo que está bastante a lo que pensamos. Hacemos una pausa muy breve en el Proyectar de hoy y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-entreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y en este segundo bloque de Proyectar vamos a hablar de patrimonio arquitectónico y uno de los edificios paradigmáticos de la época urquicista en la provincia de Entre Ríos tiene que ver con su saladero, con el viejo saladero de Urquiza, un lugar que tuvo puerto y ferrocarril propio, una inversión de una gran magnitud, un lugar donde trabajaban entre 400 y 500 personas, en lo que es hoy el Palacio Santa Cándida. Gustavo Cheri, paisajista, profesor también de arte, nos va a contar sobre la historia de este lugar, que es uno de los edificios
más importantes de la provincia de Entre Ríos en cuanto a su patrimonio, porque refleja parte de lo que el urquicismo significó en la época y también tiene muchas cosas que tradujeron todo lo que implicó en arquitectura el final del siglo XIX. Pero vamos a ir recorriendo de a poco con Gustavo Cheri distintas cuestiones que tienen que ver con Santa Cándida. En este lugar, con una vegetación nativa, digamos, de ñandubá y de espinillos, de ingapitá, se levanta Santa Cándida por orden del general Justo José de Urquiza en 1847. Comienza el saladero. Comienza a trabajar con toda la integridad del animal, o sea, con el cebo, con la carne, con el cuero. Se exportaba carne envasada a Gran Bretaña. Y para 1858, 1861, según relatan algunos marinos que pasaron por acá enfrente, de que se estaba levantando una gran casa. Esa era la administración del saladero, que contaba con tres plantas. La planta baja era la administración y la recepción. El primer piso eran las habitaciones y el tercer piso a una manera de mirador, con una linterna. Bueno, Urquiza explota el saladero. Durante muchos años en el parque había vías del ferrocarril donde ingresaban las vagonetas y cargaban todo el material y lo exportaban a todas partes del mundo. El 11 de abril de 1870 asesinan al general Justo José de Urquiza y esto es como que empieza a decaer. Desde ahí el saladero, digamos, pasa a mano de Mariano Unzué. Lo compra Mariano Unzué. Mariano Unzué le sigue explotando como saladero un tiempo más. Hasta que en 1879, esto que parecía un sueño de conservar la carne con hielo artificial, con frío artificial, se da por concretado, digamos. Entonces los saladeros empiezan a perder prestigio. En ese transcurso muere Mariano Unzué y hereda este lugar, el saladero, lo hereda Adela Unzué, que se casa con Antonio Leluar, Leluar San Valiente también. Y vienen a conocer el lugar y se enamoran del paisaje. Al saladero lo había mandado a construir Urquiza y había contratado a Pedro Fossati para que hiciera un muelle y después que construyera la casa. El mismo que construyó la Inmaculada Concepción, el Palacio San José y otros edificios más que fue mandado por Urquiza. Ellos se enamoran del paisaje Adela Unzué y Leluar y deciden transformarlo al lugar y construyen un palacio. Está para la época de 1900, por ahí. Construyen un palacio y contratan a un paisajista suizo, que es Emil Bruder, y a un arquitecto Ángel León Gallardo, amigos de la familia, y le piden que intervenga la casa, que era la administración del saladero, y que le agregue distintas dependencias como baños, unas galerías y la intervención fue, digamos, como respetando ese estilo italianizante. Y Santa Cándida está ubicado a kilómetros de la ciudad de Concepción del Uruguay, en una ubicación geográfica que en aquel momento parecía muchísimo más lejana. Luego, con el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de las distintas infraestructuras y caminos que hay hoy en día, está mucho más cerca del centro de Concepción del Uruguay. Pero es un lugar no tan conocido por los entrerrianos y en muchos casos por los uruguayenses. Bien vale la pena conocer la historia del saladero de Urquiza. Gustavo Cheri se va a centrar ahora en otra etapa del edificio, también en otra etapa que reflejó gran parte de su esplendor, en una intervención posterior que estuvo a su cargo un arquitecto que también le dejó una marca muy fuerte al edificio que hoy
es Monumento Histórico Nacional. El arquitecto Ángel Gallardo. Las plantas fueron intervenidas por Ángel León Gallardo y le agregó baños, digamos, le agregó unas galerías hacia el frente y hacia la parte de atrás del palacio, que es el comedor. Le agregó terrazas y le agregó también ornamentos, estatuas, digamos, y frisos, que por ahí tienen también distintos significados en el comedor. Baco, tienen otras sátiros arriba. Le agregó también alrededor del palacio unos nichos donde hay cuatro estatuas que simbolizan las cuatro estaciones. Hacia el frente del palacio está el invierno y la primavera, y en la parte de atrás está el otoño y el verano. Y ahora Gustavo Cheri nos va a detallar cuestiones que tienen que ver con la parquización de Santa Cándida, en cómo también los principales paisajistas de la época intervinieron en el diseño de los jardines del Palacio Santa Cándida, sin dudas uno de los lugares maravillosos que tiene la provincia de Entre Ríos. Emil Bruder interviene el paisaje y hace un diseño geométrico. Paisajísticamente por ahí tiene una parte formal y otra parte que es, digamos, que tiene que ver con la naturaleza. Hace que se inserte, digamos, el monte nativo con estas plantas exóticas. Utiliza tipas, que son originarias nuestras del norte argentino. Utiliza cipreses calvos, que son originarios de Estados Unidos, jacarandá, otros cipreses. Y hace un diseño simétrico. Este diseño simétrico pasa a la entrada por donde ustedes ingresaron, porque hasta ahí es propiedad ahora de los dueños actuales de Santa Cándida, pero antes iba hasta cerca de Gualeguaychú. Entonces hay una avenida de tipa que lo continúa, digamos, al camino hasta llegando a un arroyo que hay muy cerca acá, que es el Paso de la Arena. Después se divide en otra dependencia. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio: Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. En el Salón de la Sociedad Italiana, a partir de las 10 horas, se va a realizar el seminario Patologías de la Construcción, la mirada completa que nadie te enseñó hasta ahora. Así se titula esta actividad organizada por la seccional local del Colegio de Arquitectos. Y el 3 de agosto, en el mismo lugar, en la Sociedad Italiana, también a partir de las 10, se va a realizar la charla Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Cuencas Urbanas, a cargo del ingeniero Oscar Duarte.
Más información sobre estas actividades que se van a llevar a cabo en Victoria lo pueden obtener en el correo electrónico colarcvic@arnet.com.ar. Novedades orientadas a los profesionales en relación de dependencia con el Estado. A partir de la última reunión de directorio del Colegio de Arquitectos de la provincia, se decidió que los empleados en categoría relación de dependencia con el Estado y también docentes de nivel medio y superior, se estableció el valor de la matrícula correspondiente al 50% del establecido para la categoría continuo. También se definió nombrar delegados dentro de las distintas áreas del Estado provincial, así se lo informó mediante una nota el gobernador Gustavo Bordet, y también se van a designar delegados provisorios con mandato para que luego se organice una elección en cada sector de la administración y que se elijan los delegados entre los colegas matriculados. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Dejamos este tema de lado y vamos a hablar de algo un poco más complejo, porque vamos a hablar de un modelo computacional de simulación. ¿Qué es? Bueno, después de la pausa lo vamos a descubrir aquí en Proyectar. Si sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? ¡QR! ¡Claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobraconQR. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentrerrios.org.ar o en nuestras redes sociales. Y decíamos recién que íbamos a hablar de modelo computacional de simulación para lograr mayor eficiencia energética en los edificios. El ingeniero Facundo Bré, doctor en ingeniería y también investigador del CONICET, desarrolló justamente un modelo para lograr con una simulación optimizar todos los proyectos arquitectónicos en cuanto al ahorro energético, al uso eficiente de la energía. Bueno, él nos va a tratar de explicar para que entendamos todos cuáles son los beneficios de este proyecto y en qué consistió lograr esta investigación que permite, a partir de la simulación, optimizar este recurso, optimizar la eficiencia energética de los edificios. El estudio arrancó con lo que fue mi tesis doctoral. En esa tesis hicimos una nueva herramienta para optimizar la eficiencia energética de edificios, tomando un poco algunas herramientas que ya estaban hechas y haciendo un aporte, una contribución nuestra. Lo que ya estaba hecho es lo que es la simulación del desempeño térmico y energético de edificios, que en esa simulación, uno teniendo en cuenta la geometría del edificio, la arquitectura del edificio, los materiales con que está construido, cuántos habitantes tiene, cómo utilizan los habitantes el edificio, los equipamientos que están instalados en el edificio y por supuesto las condiciones climáticas locales, se puede predecir cuánta energía va a consumir ese edificio para diferentes épocas del año, incluso para datos horarios, digamos, a través del año y durante todo un año. Y a lo que es esa simulación, en la tesis le sumamos lo que es la optimización
para buscar un diseño óptimo o que consuma muy poca energía de forma automática. O sea, la herramienta parte de diseños arquitectónicos aleatorios y va evolucionando ese diseño para encontrar un diseño que consuma muy poca energía o que tenga el mayor confort térmico, por decirte algo. Y ahora el ingeniero Facundo Bre nos va a detallar qué variables analizaron para justamente lograr una mayor eficiencia energética en los proyectos. Actualmente la herramienta, los casos que nosotros hemos analizado son todas variables de tipo arquitectónica, pero pueden ser otras variables. Por decirte algo, la orientación del edificio, el tamaño y dónde están ubicadas las ventanas, si tienen protección solar y cuál es esa dimensión de la protección solar, los materiales con que están construidos, los diferentes sistemas constructivos para las paredes, para el techo, incluso para las ventanas. Y también se pueden tener en cuenta otros variables de diseño, pero ahora en principio son esas variables arquitectónicas, digamos. Y bueno, en el estudio hemos visto que las más influyentes han sido la tramitancia térmica de las paredes, también la orientación del edificio, y una muy importante que por ahí no se tiene muy en cuenta es las infiltraciones de aire no deseadas, digamos. Influye mucho en el consumo de energía, tanto para calefacción como para refrigeración. Y a través de la simulación computacional, o sea, adelantando pasos a la hora de pensar el proyecto o hacerlo más eficiente desde el punto cero, se logra también establecer para cada proyecto en particular cuáles son, por ejemplo, los mejores sistemas constructivos o quizás también los mejores sistemas de aberturas que vamos a elegir para cada una de las viviendas. En realidad es dictar lineamientos bien generales es un poco difícil porque depende de qué tipología estemos hablando, si es una vivienda, un edificio comercial, un edificio público, porque el consumo de energía está directamente influenciado con las personas que lo habitan, en qué horario lo habitan, y cuál es el objetivo del edificio. Pero se pueden sacar lineamientos en particular, por ejemplo, para viviendas. Nosotros vimos que la combinación de la inercia térmica en las paredes con la ventilación natural era muy beneficiosa para esta región, y de acá para el sur un poco más para el sur. Y a la hora de pensar estas alternativas y de analizar estas herramientas, la variable costos también es una cuestión que entra en juego. Lo hablamos siempre, cómo lograr optimizar esta mayor inversión inicial que tenemos que hacer para lograr una mayor eficiencia energética en los edificios. ¿Pudieron cuantificar el ahorro a partir de esta herramienta de simulación? Eso le preguntamos al ingeniero Bre. La ventaja de la simulación en general es que vos podés cuantificar. Después depende qué también tengas calibrado tu simulación, es que también real es el resultado. Pero la ventaja tiene eso, que vos podés cuantificar bien con números cuánto va a consumir un edificio que vos estás diseñando antes de construirlo. Y podés evaluar muchos edificios y diseños diferentes sin construir ninguno. Esa es una de las grandes ventajas de la simulación. Puedes optimizar, tanto la energía como los gastos, como mencionabas. Depende qué fuente estás utilizando de energía, si es gas, si es electricidad. Y bueno, también tener en cuenta la inversión inicial de los diferentes sistemas constructivos. Generalmente son problemas de múltiples objetivos, como vos decías, el consumo de energía o la eficiencia energética versus la inversión inicial que yo tengo que hacer. Y a su vez son contradictorios, más eficiente tu edificio, más tenés que invertir al principio. Bueno, esta herramienta que hicimos de optimización justamente puede abordar esos problemas para encontrar un diseño compromiso entre ambos objetivos, tanto para los proyectistas como también los desarrolladores de tecnología, de materiales, de nuevos materiales para la construcción. Y le preguntamos al ingeniero Facundo Bre cómo acceder a este tipo de servicios, porque
sin duda que brinda un montón de información a la hora de decidir proyectos arquitectónicos que tienen mucho valor hoy en día. Hacer edificios más eficientes energéticamente implica edificios de mejor calidad y seguramente que muchos profesionales están interesados en hacer medir sus proyectos con estos criterios. Bueno, ¿cómo pueden acceder los arquitectos, los profesionales a este tipo de herramientas? Y actualmente, como está el desarrollo de las herramientas que tenemos, lo podemos transferir como un servicio, digamos, es un soporte técnico. El interesado viene con su diseño a analizar y algunas propuestas, o nosotros le podemos ofrecer algunas otras propuestas a analizar, lo que se da es un informe técnico con todas esas informaciones que estábamos hablando recién. Actualmente estamos tratando de desarrollar una interfaz amigable para el usuario, que la idea que tenemos que sea una interfaz web para usar todas estas herramientas, que cualquier arquitecto pueda acceder directamente a esa interfaz. Pero por supuesto lleva mucho trabajo y tiempo y recursos humanos, así que bueno, estamos en ese proceso ahora. Generalmente se realizan servicios a tercero, que se dice en el CONICET, y depende del proyecto el costo del servicio, pero en general no son costos elevados, digamos, con respecto a los otros cálculos que se hacen en una obra. Y también es interesante pensar en los usos que se le pueden dar a modelos computacionales de simulación como este. Por ejemplo, un uso muy práctico y muy concreto en el caso de la construcción de viviendas sociales. Cómo hacer más eficientes los prototipos de viviendas sociales a partir de la simulación que se pueden lograr con herramientas como esta. Sí, lo aplicamos en un diseño de uno de los modelos del plan Procrear, pero de forma virtual, en la forma de diseño, en la etapa de diseño, no se construyó el prototipo y ahí sí se vieron grandes mejoras, un poco debido a que el diseño original tenía varias falencias, pero la herramienta es muy robusta. Obtuvo muy buenas mejoras. Bueno, en ese sentido, hace muy poco tiempo presentamos un proyecto con la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la provincia de Santa Fe para aplicar todas estas herramientas a varios de esos diseños prototipos que tienen de viviendas sociales. Y también estamos encarando el diseño de unos modelos reducidos que son para, con pocos parámetros de diseño arquitectónico, vos tenés una respuesta instantánea de cuánta energía vas a consumir. Es más fácil para los arquitectos y eso, acceder a ese tipo de modelo, así que estamos interesados en desarrollar también ese tipo de modelos. Hacemos la última pausa en el Proyectar del día de hoy, muy cortita, y ya venimos para seguir hablando de urbanismo. Oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy.
Y en este último bloque del Proyectar del día de hoy hablamos con el arquitecto Omar París, arquitecto de la Universidad Nacional de Córdoba, que estuvo en Paraná en las jornadas de la ciudad que organizó el Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Con él vamos a hablar del concepto de ciudad-paisaje. ¿Por qué tenemos que pensar la ciudad desde este costado paisajístico y valorar también lo que la ciudad nos brinda como identidad? La forma de la ciudad, la forma es lo que se manifiesta, ¿no? Se manifiesta de un montón de cosas que están por detrás. El paisaje termina siendo una forma, una imagen de algo que vemos y algo que tenemos que, como ciudadanos, querer, ¿no? Es decir, estar de acuerdo con ellos. Entonces, de ahí me parece que es importante pensar a la ciudad desde el paisaje. Es una de las tantas variables que hay que pensar, pero bueno, la forma involucra un montón de cosas. Primero, querer la ciudad, yo creo que básicamente es quererla, ¿no? Sentirse ciudadano, sentirse parte de eso. Muchas veces yo observo que pasa que viajamos, colegas o gente que viaja y te dice uy, qué hermoso tal lugar que tiene construcciones antiguas en Europa, ¿sabes? Y cuando venimos acá a nuestra ciudad, no nos importa el patrimonio, lo volteamos, en realidad nos está interesando otra cosa, o nos gusta. Es decir, tenemos muchas contradicciones entre lo que miramos de otros lados que nos parece que está bueno y después que no lo aplicamos acá. Y también, quizás por no conocer qué es lo que tenemos concretamente, ¿no? Es decir, hay una serie de copias, de modelos, de alguna manera, ¿sí?, que no se analizan tanto. Y le preguntamos a este especialista en urbanismo cordobés cómo ve las ciudades de la región y qué pujas se ponen en juego cuando analizamos los problemas que tienen nuestras ciudades. En las ciudades nuestras hay una cosa que está en continua transformación. Eso me parece que, si bien para algunos es algo negativo porque es un modelo que no se concreta, creo que justamente ahí es que tenemos que mirar, si uno toma como variable que estamos en continua transformación, generar modelos que nos permitan aprovechar esa continua transformación en un crecimiento. Es como si de una persona viéramos que solamente está bueno cuando es una persona que tiene X cantidad de años, sin pasar por todos los procesos previos, que cada una de las etapas estaba buena, ¿no es cierto?, por alguna situación. Entonces, me parece que mirarlas en este continuo crecimiento que tenemos y trabajar en relación a eso, no despreciarlo, me parece que es una clave, una de las claves. Hay muchas pujas, muchos intereses inmobiliarios, muchos deseos de ocupación de tierras más baratas, y de esa manera se extienden un montón de servicios y que, bueno, que no se concentran. Y también estamos en esa discusión de si estamos en un modelo a los Estados Unidos, que es sumamente disperso, o un modelo sumamente concentrado como es Europa. Y bueno, por ahí tenemos que estar mirando un modelo intermedio o algo que tenga que ver más con nuestra realidad. Tan concentrados no sería imposible que fuéramos, digo, por lo menos a corto tiempo. Y tan extensos sí es posible, pero no estaría bueno, justamente sería un error que ya se constata. Entonces, por ejemplo, yendo al caso de las ordenanzas, en las ordenanzas, en mi ciudad, muchas alturas se han regido por decir, bueno, ya acá hay un edificio alto, entonces toda esta calle va a ser alta. Y nada, qué sé yo, existe como una disociación entre esa ciudad planificada y la ciudad que estamos viendo en cada momento. Y sin dudas que la identidad de la ciudad muchas veces se ve con esta coexistencia entre lo viejo y lo nuevo, entre lo antiguo y lo moderno, en cómo el crecimiento de la ciudad va dejando también huellas de lo que fue. Le preguntamos al arquitecto París cómo ve él esta cuestión, cuáles son algunos ejemplos que podemos tomar como una legislación que cuide la identidad de la ciudad, que cuide sus cascos históricos y que refleje estas realidades de lo antiguo y de lo moderno. Yo creo que hay algunas ordenanzas que pueden ser referentes en conciliar el tema de la coexistencia entre lo nuevo y lo viejo. Es decir, no se trata de estancar todo abajo ni tampoco llevar todo alto, sino a ver de qué manera concilian. Eso, por ejemplo, para mí es la ley de acordamiento de Montevideo. Se llama ley de ordenanza de acordamiento, que regula una continuidad
entre alturas y una continuidad entre retiros de frente, ¿no? Generando un, digamos, lo que sería un lote nexo, no lo llaman así, pero así me parece que podría ser un nombre, un lote nexo entre dos realidades, ¿no? Entre esto que quiero mantener y esto que quiero que crezca. Y la ciudad de Córdoba, que es mi foco de estudio, sobre todo el área central, no lo metropolitano, sino las 70 manzanas fundacionales, y bueno, ha sufrido, si uno lo quiere ver así, de muchas ordenanzas diferentes que ha habido, ¿no? Entonces no se terminan de concretar los modelos. Antes no había una ordenanza claramente definida, a partir de los años 60 hay algo que dice que se puede construir X cantidad de metros, X cantidad de veces los metros que tenés en cada lote, se cambia en el año 85 o 86 por unos perfiles más homogéneos, un modelo de corredores y de tramas, y ese modelo que desde el año 85, 86 está vigente no se logra consolidar todavía, porque además existe una cantidad de edificios patrimoniales de mucho valor, y bueno, que hay que conciliar, y ahí estamos, en realidad estamos en la búsqueda de... Hay distintas miradas, y bueno, la búsqueda por lo menos en mi caso es de encontrar una alternativa de que concilie entre un ideal y una realidad posible. Neostone, marmolería premium. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y esto fue todo por el proyectar del día de hoy. No tenemos más tiempo, así que nos vamos a reencontrar el sábado a las 14:30 con más arquitectura y construcción en la pantalla de Canal 9. Si te perdiste alguna de las notas del proyectar de hoy o notas anteriores, encontrás todo nuestro material en las redes sociales de Proyectar, Proyectar TV. Así estamos en Facebook, Instagram, Twitter y también en YouTube, con todos los contenidos que semana a semana te traemos aquí en cada programa de Proyectar. Nosotros nos vamos y nos reencontramos la semana que viene a las 14:30 aquí en este mismo lugar. Te agradecemos por estar ahí del otro lado y que tengan una buena semana. Esto surgió de un proyecto que yo vi que empezaban a presentar en varios portales de arquitectura en el mundo, de una panadería, un bakery en Uruguay, en Carrasco, y lo presentaban como un proyecto de arquitectura. Y a mí me interesaba también el proyecto gastronómico que había atrás de la arquitectura, porque realmente una cosa consigue a la otra. Y lo fui a ver, me encantó. Y dije, ojalá podamos hacer algo así. Y en ese momento, el que es mi socio hoy, me dice, mirá, pará que encontré una casa acá en un barrio, vine a verla. Y cuando la vi, era una casa que estaba, es esta casa que estaba, debe tener 100 años. Tenía un depósito atrás muy grande y dije, es esta. En este lugar, con una vegetación nativa, digamos, de Ñandubay, de espinillos, de ingapitá, se levanta Santa Cándida por orden del general Justo José de Urquiza en 1847. Comienza el saladero. Comienza a trabajar con toda la integridad del animal, o sea, con el cebo, con la carne, con el cuero. Se exportaba carne envasada a Gran Bretaña. Y para 1858, 1861, según relatan algunos marinos que pasaron por acá enfrente, de que se estaba levantando una gran casa. Esa era la administración del saladero, que contaba con tres plantas.
La planta baja era la administración y la recepción. El primer piso eran las habitaciones y el tercer piso... Bueno, el estudio arrancó con lo que fue mi tesis doctoral. En esa tesis hicimos una nueva herramienta para optimizar la eficiencia energética de edificios, tomando un poco algunas herramientas que ya estaban hechas y haciendo un aporte, una contribución nuestra. Lo que ya estaba hecho es lo que es la simulación del desempeño térmico y energético de edificios, que en esa simulación uno, teniendo en cuenta la geometría del edificio, la arquitectura del edificio, los materiales con que está construido, cuántos habitantes tiene, cómo utilizan los habitantes el edificio, los equipamientos que están instalados en el edificio y por supuesto las condiciones climáticas locales, se puede predecir cuánta energía va a consumir ese edificio para diferentes épocas del año. La forma de la ciudad, la forma es lo que se manifiesta, ¿no? Se manifiesta de un montón de cosas que están por detrás. El paisaje termina siendo una forma, una imagen de algo que vemos y algo que tenemos que, como ciudadanos, querer, ¿no? Es decir, estar de acuerdo con ellos. Entonces, de ahí me parece que es importante pensar a la ciudad desde el paisaje. Es una de las tantas variables que hay que pensar, pero bueno, la forma involucra un montón de cosas.